pedo, mi gente de YouTube? Por fin nos encontramos nuevamente en este grandioso canal, mi canal que ha estado un poco abandonado por estas fechas. Aquí les traigo, le vengo trayendo un video que pues estaba pensando desde hace tiempo, pero al menos al fin lo pude traer y también me estaba esperando un poco a estas fechas. Lo que viene siendo un video sobre lo que viene tratando el Día de Muertos. Lo que muchos ya saben es que el Día de Muertos es una tradición supermente importante aquí en México, que de esta forma traemos como que ese recuerdo y ese honorable respeto hacia nuestras personas que ya no están, hacia nuestros difuntos, una manera de convivir con los que ya se fueron, con los que ya están con nosotros, una manera agradable. Ya saben, si les gusta este video, denle like. Permítame echar tu mano de fan a youtuber mejor. Somos tus fans. A huevo, fans. No me voy a ir a coger a puro Alberto le pega huevo ya. Ah, miren, fans. Desde Loma Bonita. Como un filtro. Como negro. Si vos. Bueno, mi gente, nos encontramos ya bajo el palacio de aquí de nuestra localidad, porque estamos a punto de presenciar lo que viene siendo el evento de la calenda del Día de Muertos, evento que favorece mucho lo que viene siendo la cultura aquí de nuestro bello país. Una celebración en la cual nosotros creemos que con todos estos ofrendos que le ponemos hacia nuestros antepasados, tenemos esa tradición de que creemos de que nuestros antepasados van a poder venir del más allá, bueno, de lo que viene siendo el lugar donde se encuentran ellos, para poder visitarnos lo que viene siendo una noche en este día. Pero es una manera muy bonita de conmemorar lo que viene siendo a nuestros antepasados, ya que lastimosamente muchos de nuestros familiares y seres queridos han perdido la vida en lo que viene siendo estos años. Es una manera de en la que lo podemos, ¿cómo se podría decir? Recordarlos para que ellos sientan que aún están aquí con nosotros. Pero ya con un poco de historia que les acabo de dar, espero que estén un poquito al pendiente. De todas maneras, vamos a estar mencionando más y mostrando más sobre lo que viene siendo este día, porque esto es apenas el comienzo de lo que viene siendo los eventos del Día de Muertos. Bueno, mi gente, aquí les muestro lo que viene siendo un tradicional altar. Pues es la manera en la que nosotros los mexicanos pues recordamos a todos nuestros seres queridos y a las personas que en algún momento marcaron nuestra vida. Una manera muy respetuosa y culturalmente para poder representarlos. Lo que viene siendo poner flores de cempasúchil. Lo que viene siendo, la tradición dice que estas flores ayudan a las almas de nuestros antepasados a poder cruzar del otro mundo hacia el nuestro. También es muy conocido que en el altar se ponga comidas típicas que a nuestros difuntos les gustaba cuando estaban vivos. Todo eso se pone en manera de respeto para que nuestros seres queridos se sientan pues a gusto de estar aquí otra vez con nosotros y se sientan pues en casa nuevamente, ya que pues, lo que dice la tradición es que solamente una vez al año donde se abren estas puertas para que la gente pueda pasar de el otro lado a nuestro mundo a poder visitarnos y estar con nosotros el día de hoy. Lo cual es una hermosa tradición y hasta ahorita mis respetos, porque es de las mejores tradiciones que se han podido hacer sobre los muertos en todo el mundo. Bueno, mi gente, ya aquí por lo que estamos viendo ya está dando comienzo lo que viene siendo esta calenda. Nos vamos a estar esperando lo que, si muestran algún evento ahí en especial, algún evento en particular, o si van
van a hacer otra cosa. Lo vamos a estar grabando para que no sea muy extenso los chicos con la primera parte. Voy a seguir esperando un rato más para ver qué nos muestran, qué más eventos van a pasar aquí en el foro, o si no, van a estar viendo a continuación. Ah, no manches, el guasón. Tráiganle al Batman para que le den su madriza. Bueno, ¿qué nos esperan a pasar? Pásenle rápido. Oye, si mira ese canal, está bien perro ese disfraz. Perro el disfraz. Todo representativo de la cultura mexicana, a huevo. Y allá el caballito todo pintado. Tipo como el charro negro se ve perrón, pa. Jefa. Pono Pino. Estos vienen de disfrazados de boda, están casados, ¿qué? Pues a pesar de todo, están tan perrones los disfraces. Esos vatos. ¿Ya es todo? ¿Eso era todo? Pues sí, mi gente. Como lo están viendo, eso ya fue todo lo que viene siendo la calenda de Loma Bonita. Ya pues ahorita en breve nos estaremos viendo ya en el panteón. Y vete, ya me alejé un poquito de lo que viene siendo la calenda, ya para dirigirme a lo que viene siendo el panteón. Espero que, como les digo, que les esté gustando este video. Ay, ya como lo vieron en unos frames, ahí todo random, todos para llegar leyendo el video, no es cierto. Como lo vieron en esos frames random, me tuve que comprar una bebida, un Dr. Pepper, y no me están patrocinando por, nombrar esta marca, pero sería muy cool que lo hicieran, ya que esta bebida me gusta demasiado. Y denle like para que Dr. Pepper nos promocione. Bueno, mi gente, ya hemos llegado a lo que viene siendo el panteón de Loma Bonita, un lugar al cual ustedes ya han visto en anteriores videos, de los cuales yo creí que pudo haber llegado más visitas, pero no llegó, pero estamos aquí. Voy a grabar un poco, ahorita les voy a grabar esto que está aquí atrás de mí, ya que es un altar que se ve demasiado bonito hasta ahorita. Voy a grabar el foro de allá atrás y a ver si logro entrar un poquito del panteón, a dar unas 2-3 vueltas y vemos qué pedo, banda. Vamos a ver qué pedo en el panteón. Bueno, mi gente, ya aquí les estamos mostrando, lo vamos a hacer un poco lo que viene el altar que se encuentra aquí en el panteón, ya que brevemente les mostré el altar que se encontraba pero bajo el parque, bajo el palacio, y ahora se dan cuenta, está en el panteón. Este está un poquito más grande que el parque, por obviedad, ya que aquí pues es el panteón, obviamente, donde va a estar lo mero bueno. Y pues para hacer un altar está demasiado bonito, demasiado detallado, demasiado representante de lo que viene siendo el Día de Muertos, demasiado representante de lo que viene siendo la cultura de Loma Bonita.
Sí. Bueno, aquí ya en lo que vienen siendo los stands, nos encontramos con el famosísimo Micheladas, que ojalá nos patrocinen, ojalá algunos de estos stands nos patrocinen por darle una pequeña publicidad. Pero este stand se caracteriza sobre unas deliciosas micheladas preparadas con diferentes dulces, diferentes golosinas. No he tenido la fortuna de probarlo, pero un día. Aquí está otro stand, lo que viene siendo, pues no sabría decirle concretamente qué es este stand, pero tiene cosas artesanales que podemos encontrar en este stand. Lo que viene siendo mayormente son pulseras, collares, creo que también, no, aretes no, pero viene siendo pulseras, collares y anillos, todos artesanales. Este es lo que están haciendo las amazonas. Ay, chicas, vamos a vender otro número más. Bueno, aquí ya nos estamos adentrando al patio, un lugar que anteriormente ya hemos visitado en la generación de este canal, y también mostrarle a ver si es que ahorita ya se encuentran, bueno, o se empiezan a ver personas conmemorando a sus difuntos en lo que viene siendo las tumbas de sus familiares. Vamos a ver si logramos captar algunas aquí y si vemos alguna tumba que nos llame la atención por cómo los, y tratar de ver algunas que se vean bonitas y que las hayan declarado bien, como aquí este ejemplo. Y pues fue algo sencillo, pero al menos siguen recordados y tienen un poquito de atención. No como otras tumbas que lamentablemente suelen pasar muy, que ni sus propios familiares los visitan, como por ejemplo, miren esta de aquí, que es la que acabo de ver, que lamentablemente hay tumbas en las cuales ya sus familiares tal vez ya no se encuentren con vida, tal vez ya no se encuentran pues viviendo aquí, tal vez ya se mudaron a otros lados, pero es triste porque pues muchas personas dirán que pues ya son muertos, ya ya no están aquí, o no creerán en esto, pero para algunas personas sí, que sí creen, o y otras que sienten feo de que ver al menos la tumba de su familiar en un estado tan deplorable, declarado hasta el día de hoy, porque para grabar un video sobre paranormal, sobre las leyendas en el panteón, pues no, muy temprano con este cambio de horario. Veo a Pennywise. Le va a partir su madre si me asusta. Bien, aquí me acabo de encontrar a eso de la película. Eso. Qué bonito disfraz. Un niño, yo te voy a comer. Te voy a comer la cabeza. No se puede. No me bañé. Ah, entonces no. No me puedes comer. No me bañé. Saluda a la cámara. Eso, adiós. Y aquí también está mi amigo, el venezolano. Digo la momia. Saluda a la cámara, amigo. Qué momento más random. No, sí me asusté. Creo que se asustó más mi camarógrafo que yo. Y nada, yo pensé que me había ladrado un perro. Dije, what the fuck, bro? ¿Desde cuando hay perros en el panteón, amigo? Sí, oye, sí. Según yo, si nos vamos más para allá, espantan así. ¿Tú quieres ir? ¿Tú? Vamos. ¿Le sale un pato como la otra vez? Conmemorando a uno de los videos más icónicos del canal hasta ahorita. Buenas noches. Mira. Esta se ve bonita como la decoraron con su cempasúchil. Mira, si lo dije bien anticámara. Se ve bonito esto. Esto es bonito, que cuiden sus familiares, aunque poquito. Aunque sea poquito, pero que cuiden y le den mantenimiento, y para que nuestros
nuestros difuntos, aunque ya no estén en este plano terrestral, puedan sentirse recordados, puedan sentirse queridos aún, a pesar de que ya no están con nosotros. Pero este video, esta parte de aquí, la estoy tratando de hacer con el mayor respeto posible, porque hay familias cercanas y porque no quiero insultar a nadie, ni quiero que nadie se sienta insultado. Pero vamos a continuar. Tan negro, pa. Ponle filtro. Aunque sean prietos, no usen filtro. Hermano, es lindo. Güey, este mes todo el tiempo lo verás con cubrebocas, güey. Así que. ¿De qué vienes disfrazando de pala? Yo vengo disfrazado de Violo Bloguero. Soy tu pandita. ¿Eres po? ¿De qué es mi panda? Soy Violo Bloguero. Ah, mira. Así que va a venir muerto de hambre. ¿Cómo te ves entonces? No me llena, hermano. Yo me disfrazé de Viola YouTubers. Hermano, vamos a salir en YouTube. Quizás nos borre y se ría. Va a ser famoso, va a ser famoso. Hey, solamente quiero decirles. Gracias a Dios nos está grabando por si nos perdemos. Ya tenemos evidencia de dónde íbamos. Porque no lo reviene tu padre. Por favor, no madre. Quiero que me hagas un inglés. Ah, bueno, pues. ¿Hasta las 3? Sí. Competencias. Bueno, mi gente. Ya creo que con esto vamos a estar concluyendo la primera parte del video sobre el Día de Muertos. Bueno. En sí sería el Día de los Santos Niños, creo que se dice. ¿Cómo se dice? Así. El Día de los Santos Niños. Pero en sí. Pero en sí son dos partes de lo que viene siendo el Día de Muertos. Esta es la primera parte. Espero no demorarme mucho en lo que viene siendo la edición del video para que lo puedan ver lo más pronto posible. Y pues, espérenos que vamos a estar trayendo más contenido conforme ustedes nos vayan apoyando. Entre más nos apoye, entre más nos hagan reconocer a las personas y cualquier ayudita que nos puedan dar, el máximo agradecimiento. Y pues, ya nada más diciendo las últimas palabras, es que cuídense. No olviden suscribirse a mi canal, sigan mi página de Facebook, que ahí voy a estar subiendo también contenido y ahí voy a estar avisando sobre los próximos videos y cualquier cosa así. Y ya, nos vemos para la siguiente parte en unos días. Así que, bye.